sí, dentro de la juventud sí que me considero precaria porque no puedo ahorrar ni 200 euros al mes. Sí, o sea que... Pero eso es otra historia. Tranquilidad. Es una historia de ingresos privados. Perdonadme, quiero escuchar a David Arista, que tiene un restaurante. Hablamos del sector de la hostelería y tal. Hablamos del sector de la hostelería, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? De si somos o no sinvergüenza, de si robamos o no, de si estafamos a nuestros trabajadores o no. A ver, para eso está la campana de Gauss, que es maravillosa. Cogemos al empresario, que los hay sinvergüenzas, que están en un extremo, y a trabajadores, por otro lado, que también los hay sinvergüenzas, están en el otro, y lo generalizamos. En hostelería, ¿los despides? Sí, sí puedes. Que hay veces que tienes que pedir un préstamo al banco para despedir a un trabajador. Europa ha dicho que eso que estás diciendo no es cierto. Sí. Y te cuento casos. No. La realidad es que la inmensa mayoría de los empresarios de hostelería se han adaptado al sistema, se han adaptado a cumplir las normas, se han adaptado a dar condiciones dignas y lo están soportando ellos. Sobre todo esos que salían ahí, que son pequeñas empresas, microempresas y autónomos con trabajadores. Eso lo que están haciendo es comerse las horas, como pasan muchas veces, ¿vale? A partir de ahí, todo lo demás es esa guerra sin sentido entre trabajadores y empresarios. Sin empresarios no hay trabajadores, sin trabajadores no hay empresarios. A ver, Gisela. Bueno, vamos a poner un poquito en contexto a nuestro amigo Gonzalo Bernardos, que ahora nos va a deleitar con un lloro tremendo y un análisis brutal sobre el mercado profesional, el mercado empresarial de la hostelería, y en el cual pues nos dice que todos nos estamos forrando y forrando mucho, ¿no? Bueno, la realidad es que como en todos los negocios, al final estos análisis de te está forrando, veo los bares llenos, claro, veo los bares llenos el fin de semana, me hablas de contextos un poquito, pues bueno, singulares, como pueden ser Madrid, y no todo en Madrid funciona, que trabajo con muchos restaurantes, y al final estamos en la misma cantinela de siempre. En este programa hablaba de lo casposo y de la caspa, ¿no? Hablando de la boda del presidente del alcalde del presidente de la Comunidad de Madrid. Y bueno, al final todos estos comentarios pues denotan pues un desconocimiento del sector tremendo. Así que nada, os dejo con el vídeo para que os riáis un poquito y veáis pañuelos casposos y muchas lágrimas, porque no tenemos derecho a protestar ni a quejarnos, ya que nos estamos forrando todos los hosteleros. ¿Qué opináis? Decídmelo luego al final. Roma, como el mercado de trabajo y calidad, no se conquistó en un día. Hemos hablado de hostelería. Con ese ejemplo, lo mencionaba Gonzalo, y aquí hay un hostelero, vale. David. Vale, primero, lo que hablamos de beneficios récord, ¿vale? No nos hagamos historia. El año pasado, restauración, 4,5% de incremento de las ventas con respecto al 2022. Eso no te lo crees ni tú. Sí. No te lo crees ni tú. Vete a los datos. Con un perdona, no me cuentes cuentos. Mirad los datos. No me cuentes cuentos. 10%. Pero por favor. En hostelería, un 4,5 aumentó. Por favor. Con un 30% del aumento en precios. Sois economistas, Pero yo de números no sé. Si los únicos que no tienen no que llorar turismo, aquí son los turismo hoteleros, 11. Que a cualquiera te lo dice que le ha ido magníficamente. No es la realidad. Verdad, venga, no aclarado, Gonzalo, tu punto de vista, acaba David. Venga, acaba David su argumento. No es verdad. En hostelería nos hemos tenido que adaptar a todo el cambio, adaptar a una nueva legislación, adaptar a cumplir los convenios, adaptar a cumplir todo. Y esa adaptación se ha hecho en un tiempo récord. Estamos hablando de 2 años y medio. ¿Qué hemos pasado? Mira, de unas condiciones a otras. No, me saco el pañuelo y me pongo a llorar. No llores. Eso es evidente. Que veis los restaurantes llenos los sábados y los domingos. Por favor. Que vivís en Madrid. Que en Madrid hay un volumen de negocio mucho más alto. En Madrid, que en el resto en Barcelona, de España. En Valencia. Que no. ¿El resto? En Villanueva de Abajo. Que no. En todos los sitios. Mira, vente a dar una vuelta por Valladolid. Que te hable aquí el chico de Valladolid. Ha cambiado el gasto de las familias. Ya está. Las familias gastan menos alimentación y mucho más. Sí, por eso Mercadona tiene récord de ventas. Hombre, ya no se compra. Ay, no, no. Calma, por favor, orden. Quiero escuchar a Carlos, que trabaja o ha trabajado de camarero. A mí llama mucho la atención lo que hablaba antes la compañera, ¿no? Que aquí parece que a veces debatimos sobre un poco el sexo de Los Ángeles.